Thank you.
Entrenador de Red Line Mecánica Ataque, Goar 75-69. Ya se veía que era un partido complicado, se sabía, pero bueno, el equipo ha estado a la altura, ¿verdad? Sí, sí, sabíamos que Bilbao Basket es un equipo joven y con mucho ritmo y que nos iban a exigir al máximo, y así ha sido, ¿no? En la primera partida creo que hemos hecho un buen trabajo en defensa, pero igual un poco engañoso, ¿no? Porque hemos dominado el rebote, pero ellos han tenido muchos tiros fáciles que no han metido. Y en la segunda parte, pues con la calidad que tiene, han metido muchos tiros de tres y el partido se ha apretado. Pero bueno, pero hemos sabido estar ahí, hemos seguido peleando, hemos buscado buenas opciones en ataque y al final nos hemos llevado la victoria y un buen trabajo de equipo. Bueno, a pesar de que ellos han apretado, ellos os han puesto en aprietos hasta el final, ahí la veteranía es un grado, ¿no? Y la experiencia de algunos de tus jugadores ha sido clave en el final del partido. Sí, sí, eso unido a principio del tercer cuarto nos hemos ido 10-12 arriba, ¿no? Entonces ellos han hecho un esfuerzo muy grande por recuperar, han empezado a presionar en toda la cancha, han conseguido robar unos balones, han metido unos tiros, entonces han apretado el marcador, pero el esfuerzo ha sido grande por parte de ellos. Entonces, igual sí lo han pagado en los últimos minutos. Y bueno, y mis jugadores, pues bueno, como bien dices, hay algunos jugadores que son veteranos y juegan un poco más largo, buscan una falta, pero bueno, eso también es baloncesto y había que sacar el partido adelante. Bueno, Juan, vuelta a la competición, después de tantos parones, bueno, ¿qué tal? ¿Animados? ¿Con ganas, me imagino? Sí, con muchas ganas, sí, porque al final entrenas y llevamos ya 3 semanas sin competir y los jugadores necesitan esa adrenalina, ¿no? de competir, de darle sentido a los entrenamientos de la semana. Entonces, pues bueno, parece que la pandemia está mejor, empezamos a competir de nuevo, entonces a ver si podemos tener un poco de continuidad, pues para que ellos también mejoren en la cancha, ¿no? Porque al final tanto parón y eso pues no nos permite avanzar muchas veces. Entonces, bueno, luego que gane de los dos equipos que gane mejor, pero por lo menos que disfruten la cancha, que tengan una continuidad y podamos disfrutar del básquet, ¿no? Venga, Goar, Soriona, hay que seguir currando. Vale, cercasco. 75-69, Mikel. El equipo ha dado la cara en todo momento. Quizás los detalles son los que hoy os han condenado a la derrota, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda. El segundo cuarto para nosotros ha sido clave. Hemos dejado de hacer nuestras normas, hemos dejado de defender, y que es una de las cosas en las que en cuanto a actividad y a físico nos puede caracterizar. Entonces eso luego nos evita el poder correr, el poder divertirnos en ataque. Luego el tercer cuarto lo hemos entendido y así lo refleja el marcador, en el que nos hemos metido en el partido completamente. Y luego, bueno, pues un poco la veteranía y los pequeños detalles, como tú dices, han marcado el último cuarto. Quizás el físico también, ¿no? El esfuerzo que habéis tenido que hacer segundo, tercer cuarto, la intensidad defensiva, el intentar marcarle ese ritmo, quizás un poquito en el último cuarto os ha pasado factura también, ¿no, Mikel? Sí, sobre todo porque, bueno, sobre todo en la segunda parte hemos rotado poco, debido a fallos graves que para mí hemos hecho en la primera, hemos rotado poco, pero bueno, no es una excusa a poca rotación, teníamos 12 jugadores que todos pueden jugar, así que bueno, lo más importante es que yo creo que estés haciendo esta entrevista, que estemos otra vez jugando. Y bueno, vamos a por el siguiente partido. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Motivo de alegría, ¿no? Volver a las pistas, volver a disfrutar, volver a competir, ¿no? Después de tantas semanas, ¿no? Sin tipo de duda. Han estado trabajando muy bien, la verdad. Han sido 3 semanas, no sé, 3 semanas o 4 semanas, y que solo hemos estado entrenando a muy buena actitud, trabajando muy bien. Una pena que no hemos tenido el premio. Venga, Mikel, ánimo y a seguir currando. Vale, es que recasco.